cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor, vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Un saludo muy especial a quienes se conectan también por medio de Apacibol Canal 4 en este domingo ya 28 del tiempo ordinario. Le entregamos al Señor en esta Eucaristía Dominical ya nuestra vida, todo lo que somos. Hemos sido invitados por Él a celebrar la Eucaristía, el banquete celestial aquí en la tierra. Por eso entonces la celebramos con mucha fe, y una manera de participar con alegría es respondiendo activamente, demostrando que estamos de mente y de corazón en este lugar, conectados con el Señor. Esta Eucaristía es ofrecida especialmente por el alma de Bernarda Isaza, Abelardo Taborda y Berta Montoya. Es la intención de la familia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar con dignidad la Eucaristía, signo de la presencia real de Jesús, pidámosle perdón. Con sinceridad hagamos nuestro examen de conciencia. Y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera. Manjares exquisitos, vinos refinados, y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y Él nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Prepararás una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicieron bien en compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas sus necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ilumina los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruces de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para este 28 domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a meditar otra vez a partir de una parábola. El domingo pasado reflexionábamos a partir de la parábola de la viña y de aquel propietario. Hoy se nos presenta y se nos compara el reino de los cielos con una boda. Queridos amigos, esa es la invitación de Dios. Para que nosotros, como dice el apóstol San Pablo en la segunda lectura que acabamos de escuchar de la carta a los Filipenses, sintamos que Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos otorga esa gran riqueza. Por eso entonces, para nosotros cristianos, para nosotros personas de fe, que venimos caminando, ayudados de la vida sacramental, de la Eucaristía, nosotros que hemos sido invitados por el Señor para entrar a este hogar que se llama la Iglesia y con ella caminar hacia la meta que es la salvación, que sintamos verdaderamente que es una invitación de Dios. Pero es una invitación para sentir esa gran riqueza, para disfrutar de esa comida, de ese alimento, de esa experiencia que es la misma persona de Jesucristo, que es nuestra mayor riqueza, como dice Pablo. Por eso debemos ir afrontando la vida cristiana, pero desde otra mentalidad y otra perspectiva, porque muchas veces nosotros decimos: creo en Dios. Nosotros muchas veces hacemos alarde de nuestra categoría de cristianos católicos, que sentimos a Dios: Padre, sí, yo le rezo a Dios, Padre, yo creo en Dios. Nos hemos encontrado ahora que estamos visitando los hogares: sí, Padre, nosotros realizamos una oración. ¿Qué clase de oración están realizando? Padre, la que no sabemos, el Padre nuestro. Bueno, ¿y qué más? ¿A dónde le lleva usted esa experiencia religiosa? No, Padre, hacemos las oracioncitas
Queridos amigos, la vida cristiana, la vida de fe es un proyecto de salvación. Eso se nos puede olvidar. Y este proyecto de salvación nos está invitando a esforzarnos para ganar el premio eterno. Y nosotros tenemos la certeza y la seguridad que nos espera algo, nos espera un festín, nos espera el banquete eterno y celestial. Pero ese banquete al cual estamos apuntando, esa vida eterna en donde Dios nos dirá: pasa al banquete de tu Señor, siervo fiel y prudente, esa entrada hay que irla ganando. Y desde la tierra, desde nuestra vida también podemos desde ya disfrutar esa invitación que el Señor nos hace. Por eso en el Evangelio el reino de los cielos se compara entonces como un banquete, un festín al cual debemos entrar ganándonos esa entrada. Y después de estar participando de ese banquete, de ese festín, no hay por qué estar tristes, no hay por qué estar afligidos y angustiados, pero esa entrada hay que ganarla y hay que perseverar hasta el final para poder entrar en ese banquete que es el que nos ofrece el mismo Dios. Pero hay algo muy particular en el Evangelio. Algunos descartaron la invitación. Unos se fueron a sus tierras, otros se centraron en sus negocios y desecharon la invitación que les hacía el dueño de la boda. ¿Cuántas personas hay que han desechado, han descartado desde ya la invitación de Dios? La Eucaristía se convierte en ese banquete que desde la tierra podemos disfrutar. La Eucaristía es aquella que nos une con el cielo y nos nutre con el alimento celestial. Desde ya podemos disfrutar de ese banquete. ¿Cómo será entonces ese encuentro con Dios? ¿Cómo será aquel festín en la vida eterna? Y algunos ya han desechado esa invitación que el Señor hace. Esta congregación, esta asamblea se convierte entonces también en los que tratamos de aceptar cada día más la invitación del Señor, pero que nos sirva también, porque al hablar de banquete hablamos de la Eucaristía. Ahí se nos da el mismo Jesucristo que, como decía Pablo, es nuestro mayor tesoro. Por eso también uno se pone a mirar los rostros de muchas personas cuando vienen al templo. Tal vez traen sus problemas, sus angustias, sus cansancios. Muchas veces, como seres humanos, solamente buscamos a Dios cuando tenemos una dificultad. Pero, queridos amigos, si la Eucaristía es el banquete celestial, si al cruzar las puertas, al ser bautizados, al hacer parte de la iglesia, recibir los sacramentos, si todo esto se nos convierte en una invitación de Dios y se nos convierte en una manera de celebrar la fe, ¿por qué venimos a veces tristes, cansados? Parece que venimos al templo a celebrar la Eucaristía sin un aliento, sin un ánimo, ahí solamente como por estar. ¿Dónde queda entonces la participación alegre, consciente de este festín? Por eso en el Evangelio Jesús nos dice: muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Muchos son los bautizados, pero pocos los que tratamos de valorar, los que valoramos estas realidades, estos regalos que Dios nos concede. Pero si vamos a participar, si vamos a celebrar la Eucaristía viniendo al templo, escuchándola y viviéndola por televisión, que sea verdaderamente una vivencia.
porque nos estamos quedando con eucaristías pasivas, a veces muertas, porque parece, y que esto sirva como motivación, no como regaño, sino como motivación, para que la Eucaristía sea una Eucaristía viva, que se sienta que estamos celebrando nuestra fe y que estamos aceptando la invitación, pero es una vivencia. Por eso, queridos amigos, así como en el Evangelio nos presenta a un Señor que invita a la boda de su Hijo, así Dios nos invita a la cena de su Hijo Jesucristo, que se nos da en su cuerpo y en su sangre, pero que nosotros valoremos este festín y que nosotros celebremos la Eucaristía con más entusiasmo, con más concentración, con más participación, y ahí demostramos que Él es nuestro mayor tesoro, que no importan los negocios, no importan los trabajos, no importa lo que quedó en el fogón en la casa, ¿qué voy a hacer con esto? Es que este problema, es que esta situación, no, que Él sea nuestro mayor tesoro, que Él sea verdaderamente el centro de atención de nuestra vida y que no nos pase la de aquellos que descartaron la invitación por estar pendientes de otras cosas. ¿Cuántos están en el templo, pero su mente y su corazón pueden estar volando en otras cosas y en otras partes? Aprovechemos este regalo, queridos amigos, que la Eucaristía se convierta entonces en la gran celebración de nosotros los bautizados, los cristianos, los católicos que decimos sí al Señor que nos invita a participar de este gran banquete que nos une desde ya con las realidades celestiales. Sigamos viviendo la Eucaristía, que cada vez que venimos a la Eucaristía sea una vivencia pero fuerte, que no sea por venir a calentar una banca, que verdaderamente estemos centrados en la persona de Jesús, que Él se convierta en nuestro mayor tesoro y que verdaderamente Él sea nuestra mayor alegría y el centro de nuestra fe. Amén. Nos vamos a poner de pie, se van a poner de pie y vamos a profesar nuestra fe. Digamos todos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. A Dios Padre de bondad, elevemos nuestras súplicas unidos a la oración de toda la Iglesia. Digamos con fe: Dios de amor, escúchanos. Para que la Iglesia se renueve constantemente a la luz del Evangelio y consolide nuevos vínculos de unidad entre los pueblos, oremos. Dios de amor, escúchanos. Para que los gobernantes encuentren caminos que busquen fomentar la fraternidad, la justicia y la reconciliación entre los miembros de las comunidades, oremos. Dios de amor, escúchanos. Para que la familia, como iglesia doméstica, crezca en el amor, el diálogo y el respeto, oremos. Dios de amor, escúchanos. Para que los enfermos y quienes padecen en el cuerpo o en el espíritu se fortalezcan en la fe y reciban paz y consuelo en sus dificultades, oremos. Dios de amor, escúchanos. Para que nuestra comunidad cristiana se revista de la fuerza del Espíritu, participe con dignidad del banquete de la mesa del Señor y asuma el compromiso misionero que le corresponde, oremos.
Dios de amor, escúchanos. En un momento de silencio, cada uno presente sus intenciones más personales. En este mes de octubre, mes misionero, oremos por tantos que se entregan a la misión, sacerdotes, religiosas, fieles laicos, matrimonios que se van para otras tierras a anunciar el Evangelio. Oremos por ellos, por las misiones de la Iglesia. Oremos también por aquellos que nos piden oración. Atiende, Padre, estas súplicas y las que quedan en nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú nos invitas, Jesús, para ti siempre somos importantes. En tu mesa nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Un mismo pan se nos da. Es el pan de tu cuerpo y de tu sangre, que nos une en familia y nos llena de Dios. El pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Para crecer y vivir, cada día tendré que alimentarme. Para el alma nos das la comida mejor, el pan de la vida y el amor. El pan de la vida y el amor. Orad, hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con la oblación de estas ofrendas recibe también, Señor, la oración de tus fieles para que este homenaje de piadosa sumisión nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque reconocemos que ese que es propio de su gloria inmensa, socorrer a los mortales con tu divinidad, y más aún, prever el remedio para nuestra naturaleza mortal, salvando al hombre perdido desde su misma condición por Cristo Señor nuestro. Porque en multitud de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, hosanna en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan,
dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Laura Montoya de Jericó, los beatos Juan Bautista Velázquez y Jesús Aníbal Gómez, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Noel, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Bernarda y Sasa, Abelardo Taborda y Berta Montoya, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, invitados al gran banquete que es la Eucaristía, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal.
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el cuerpo de Cristo. Amén. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. Los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Invitados a la mesa del banquete del Señor, recordamos su mandato de vivir en el amor. Comulgamos en el cuerpo y en la sangre que Él nos da, y también en el hermano. Si lo amamos de verdad, donde hay caridad y amor, allí está el Señor, allí está el Señor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor. Comunión espiritual. Jesús mío,
Creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Agradezcamos al Señor por tener esta oportunidad, por este gran regalo que nos da, su alimento, su cuerpo, por esta invitación que nos hace. Oremos. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy buenas tardes. Siéntense, por favor, un momento. Estamos celebrando el mes de las misiones con el lema: Aquí estoy, envíame a mí. Tomemos conciencia de nuestro compromiso misionero en la Iglesia con la oración por las misiones, el testimonio de vida apostólica que a cada uno nos corresponde. Los invitamos a apoyar las diferentes actividades programadas para recolectar fondos para las misiones. La rifa de un mercado a 1,000 pesos. Quienes deseen pueden recoger un sobre que vamos a poner aquí ahora. Un sobre, el que se lo va a llevar es porque piensa traer en ese mismo sobre el aporte especial para las misiones. También algunos comestibles que se van a vender mañana en el atrio, luego el próximo sábado sería en la Casa Cural Antigua por la calle Tercera. Les recordamos que este es el mes del Santo Rosario. Procuremos rezarlo en familia todos los días. Aquí en el templo se está rezando a las 5:30 de la tarde. El Dios Providente bendice nuestras tierras, especialmente en este tiempo, con la cosecha del café. Es un don de Dios que debemos aprovechar haciendo un correcto uso del dinero que nos llega. También es la oportunidad para fortalecer los lazos de unidad familiar y de suplir muchas necesidades que ordinariamente tenemos. Queremos hacerles una invitación muy cordial y un llamado apremiante para desechar todo lo que sea derroche y exceso en bebidas alcohólicas, uso de sustancias psicoactivas y promiscuidad sexual. Saludamos y acogemos con afecto a todas las personas que llegan de otros lugares a nuestro municipio y los exhortamos a la sobriedad, al respeto, a la sana convivencia, al trato digno, a la participación en los sacramentos de la Iglesia y al cumplimiento estricto de todas las medidas de bioseguridad. Bautismos todos los sábados a las 10 de la mañana. Los padres y padrinos deben hacer sus diligencias en el despacho parroquial. Dios bendice a quien da con alegría. Agradecemos a las 10 personas que cumplieron con el cristiano deber de pagar el diezmo esta semana, a quienes dan con generosidad su ofrenda para los pobres y a quienes aportan su limosna para el sostenimiento de la parroquia. Dios les pague a todos. El domingo pasado ganó el bono 708. No ha sido reclamado. Gracias por su colaboración. Los sacerdotes de la parroquia agradecemos inmensamente la buena acogida y el aporte generoso de los habitantes de las veredas Samaria, Santa Rosa, El Abejero y Ventorrillo. Que el Señor los bendiga siempre y la Virgen los acompañe en todo momento. El lunes próximo estaremos, Dios mediante, en la vereda El Manzanillo
el martes en Buenavista, el jueves en Los Villares, el viernes La Carmina. Feliz tarde para todos. Oremos por la parroquia. Padre Celestial, en tu designio de salvación quisiste que tu Hijo Jesucristo, por su vida, muerte y resurrección, realizara la misión de Redentor Universal y Pastor de la Iglesia, y con la acción poderosa del Espíritu Santo hiciera nacer la comunidad cristiana con un solo corazón y una sola alma. Tú quisiste a la Iglesia iluminada con la palabra de Jesucristo, purificada en el bautismo, confortada con su cuerpo, gobernada por sus apóstoles y protegida por el amor maternal de María y enviada al mundo para salvación de todos. Concédenos por tu bondad que nuestra parroquia de la Inmaculada Concepción sea una auténtica comunidad de fe, esperanza y amor, cenáculo de tu Eucaristía y de tu Evangelio, luz del mundo y sal de la tierra, sagrario de la piedad y de la fe, escuela viva de apostolado, defensa de los oprimidos, invitación a los alejados, activo fermento de transformación en la verdad y la justicia, para que el anuncio de tu reino llegue a todos como vida y salvación eterna. Amén. María Virgen y Madre Inmaculada, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Le rinden honor la música y la luz, el mármol, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que el rey, el labrador, invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo al igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el Señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios enamoró.